Luisa, gracias. Buenas tardes. Saludos desde Sala de Redacción y para nuestra audiencia. Pues este caso específicamente de la desaparición de este ciudadano se registró en Medellín, pero su familia es barranqueña. Han acudido a nosotros para que les podamos divulgar la información, los datos de su pariente y, por supuesto, la fotografía que estamos viendo en pantalla para facilitar su búsqueda. Ellos manifiestan que Rodrigo Alberto López, de 39 años de edad, salió de su residencia. La última vez que fue vista fue en Antonio de Prado, en Medellín, y desde ese entonces, pues no han tenido noticias sobre su paradero. Eso fue en horas de la noche. Ya allí en la alcaldía de Medellín se activó todo lo que tiene que ver con la búsqueda inmediata de este ciudadano, pero pues adicionalmente que ayude la comunidad a compartir esta fotografía o, en caso de tener información de su paradero, de inmediato comunicarse con sus familiares al número 302-254-254 1556. En ese momento, pues sus parientes están muy angustiados, ya han ido a diferentes lugares, a ciudades a averiguar y no han tenido noticias sobre el paradero entonces de Rodrigo Alberto López. Ahí estamos viendo la fotografía. La última vez que fue visto fue el domingo 27 de agosto en el corregimiento San Antonio de Prado, allí en Medellín. Así que estaremos muy pendientes. Esta fotografía se publica con autorización de sus familiares, Luisa, y televidentes, justamente para ayudar en todo este proceso de búsqueda. Esperamos que pronto tengan noticias de su familiar. Por el momento, la información usted tiene más en estudio principal. Muy buenas tardes.